pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Estamos ubicados en la Plaza Anita Cabrera, donde se ha colocado una estatua en homenaje a Carmen Rosa Panduro Ramírez. Esto se hizo en el año 2002 y es de las pocas estatuas que se colocaron en la ciudad homenajeando a las mujeres que forman parte de la historia de nuestra región. Esta estatua, por lo menos, la vemos que está más cuidada que las otras dos que hemos visitado. Ahí está Rosa Panduro con un uniforme militar y es que ella ha tenido su relevancia o ha tenido su participación en la historia de nuestra región en la guerra con el Ecuador del año 41, en el que ella ha participado también en esa gesta. Como parte de ese homenaje, también hay un asentamiento humano acá cerca que lleva el mismo nombre, Rosa Panduro. También hace poco se ha creado un distrito en la provincia del Putumayo, se ha creado un distrito con el nombre de esta heroína de nuestra región, Rosa Panduro. Y hoy, en este Día Internacional de la Mujer, pro y contra, quería mostrarles, quería dar a conocer, por si alguno de nosotros no conocía, estos homenajes que se les han hecho a estas mujeres. Fíjense ahí las palabras que le colocaron en esta placa. Ella nació el 1 de diciembre del año 1918 y falleció el 1 de noviembre de 1989. Temple de acero, corazón valiente, amante, madre, mujer de la selva.